días, señora Alicia. ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Podemos ir a pasar a Nadia? Hay enfermedades que poco a poco te llevan a un lugar sombrío que se convierte en olvido. Olvido de quién eres, de quién eras. Olvido del lugar al que llamabas hogar, del dolor de perder a un marido. Olvido del deseo de tener nietos, del amor por la única persona que día tras día cuida de ti. Ojalá pudiera saber si es un olvido absoluto, o tal vez no lo sea. Tal vez recuerdes a tu hija. Tal vez. ¿Sí? ¿Nadia? Sí, soy yo. Tal vez me recuerde, pero a su manera. Esta enfermedad fue descrita por Alois Alzheimer en 1900. Es decir, él tiene una paciente, Augusta D., en 1901. Él empieza a observar y hacerle el seguimiento clínico a esta paciente, recopila toda su historia clínica y en 1906, cuando fallece la paciente, él, que era psiquiatra y anatomopatólogo, hace la autopsia, hace los preparados con tejido cerebral y determina el diagnóstico anatomopatológico. Y hasta hoy, por hoy, el diagnóstico es de acuerdo al criterio de Alzheimer, ¿verdad? Se le pone por un colega de él, Kreplin, en un congreso, en homenaje a él, dice, bueno, hay que poner a esta enfermedad, hay que ponerle el nombre de Alzheimer. El gran desafío que en el momento actual es el diagnóstico, todas las enfermedades pasan eso, el diagnóstico precoz, llegar lo antes posible al diagnóstico, diagnosticar diagnosticar el 100% de personas que padezcan la enfermedad, eso también en la hipertensión arterial, en la diabetes, en una cantidad de enfermedades, el desafío es diagnosticar el máximo cantidad posible de personas que están padeciéndola. Por eso hay que encontrar cómo es el inicio o dónde está el inicio. Esto es un desafío. De todas maneras, la afectación inicial es muy variada, pero en la enfermedad de Alzheimer, la demencia por la enfermedad de Alzheimer, lo más característico es la afectación de la memoria. Dentro del esquema de las memorias, determinados tipos de memoria, ¿no? Y la definición de la misma es progresiva e irreversible, ¿no? Progresiva. En cuanto a cómo evoluciona y cómo es la irreversibilidad, tiene sus diferencias con otro tipo de demencia. La vascular es más, oscila más, varía más, incluso en el correr del día, el rendimiento de la persona, e incluso hace como, en la demencia tipo enfermedad vascular, es como en escalera. En el Alzheimer es más cuesta abajo, es decir, la evolución no tiene meseta. Aunque a lo largo de la enfermedad, es una enfermedad que, estando bien cuidada la persona, es una evolución de 12 a 14 años, en algún momento hace alguna meseta, detiene un poco el proceso, a veces se puede frenar un poco el proceso, pero sí, la define una enfermedad neurodegenerativa, progresiva e irreversible. A partir de los 65 años, la enfermedad comienza a ser más frecuente y eso es exponencial cada 5 años. Es decir, si aparece determinada cantidad a los 65, a los 70 se duplica exponencialmente, a los 75 se duplica en forma exponencial, llegando a calculando a grosso modo
uno de cada cinco mayores de 65 y uno cada tres mayores de 75 o de 80 años. El proceso de demencia puede aparecer en cualquier edad y se ha visto, si hay descrito demencias, incluso en el Alzheimer, de inicio precoz o de inicio temprano, personas de menos de 65, por supuesto. La demencia de Alzheimer de inicio temprano y la demencia frontotemporal son, se afectan personas más jóvenes que de 60 años, de 65 años. Hasta el 2000-2002 parecía que todo estaba jugado a que la demencia, vamos a hablar del tema del Alzheimer, era como el proceso natural del envejecimiento y que la genética te ponía en el horno. Es decir, como que se consideraba que el final común del envejecimiento era la demencia y que estábamos condicionados genéticamente. Con la evolución de la investigación, desde el 2000, no hace tanto, del 2002 al 2019, 2018, hoy se habla que ya no es tanto el condicionamiento. Primero, que no es una enfermedad exclusiva del envejecimiento, que el factor de riesgo es el envejecimiento, uno de los factores más importantes, es decir, cuando uno más viejo se pone, más riesgo tiene de padecer la enfermedad, pero no que sea la enfermedad natural del envejecimiento. Pero a su vez, que la genética podemos controlar ese tema, no estamos determinados y con un fatalismo con respecto a la genética, sino que se puede actuar sobre los factores de riesgo. Es decir, ahí está. Es decir, uno de repente tiene el factor en otros tipos de enfermedades, factor de riesgo de determinado cáncer, pero si uno no le agrega el factor de riesgo, es decir, en el caso del tabaco, en el caso del cigarro, en el caso del cáncer de pulmón, la genética puede estar tener el favorecimiento genético, pero de repente no lo agredís al pulmón con el cigarro y de repente uno puede. Entonces, en esto se pueden actuar. E incluso ya hay estudios científicos, sobre todo de una experta finlandesa noruega, nórdica, que ella se dedicó a trabajar incluso con personas que tienen ya la predisposición genética a padecer la demencia, a trabajar hábitos dietéticos y el ejercicio físico. Hay uno o dos trabajos dirigidos por ella que hablan claramente de que podríamos estar bajando la prevalencia de la enfermedad en un 30%. Como que un tercio de los casos que actualmente se ven en el mundo podrían evitarse con actuar dentro de los factores de riesgo. Por ejemplo, tabaquismo, alcoholismo, tratar la depresión psíquica, mantener los niveles normales de colesterol, y de los colesteroles malos, bajos, y la hipertensión, tratar la hipertensión arterial, el nivel de escolarización, a mayor escolarización, a mayor actividad intelectual y escolarización en los años de vida, menor riesgo. Y el ejercicio físico. Hoy ya hay estudios, avales científicos, que hablan de, incluso hasta de una cifra de 180 minutos, nosotros hemos insistido mucho en esto porque nos basamos en la evidencia que está apareciendo, 180 minutos por semana, actuando sobre todo en la neurogénesis. Es decir, ya hemos enumerado unos 7 u 8 factores de riesgo. Si nosotros actuáramos en la dieta, sin sal de repente, sin azúcar, o niveles controlados de sal, azúcar, queso, etcétera, y dieta rica en otras cosas, pescado, etcétera, y el ejercicio físico, y evitando todos esos elementos de alteración metabólica o previniendo, se estaría actuando en un tercio de los casos. Bueno, es importantísimo. Porque uno dice, bueno, es importante que aparezca la cura no va a ser una inyección mágica, ni va a ser una pastillita mágica. Es una enfermedad muy compleja, se trata de la enfermedad del cerebro, que es un órgano, como cualquiera de los órganos, es el órgano de la mente, pero el cerebro tiene complejidades, por lo tanto el tratamiento no va a ser muy sencillo, ni la cura va a ser una cosa
única. Pero sin embargo, entre tanto, podemos evitar que aparezca o evitar que aparezca tempranamente la enfermedad. Recién en el año 2000, te digo, se empezó a decir, bueno, no estamos tan condicionados, están los factores de riesgo. 2013, el grupo de G8 y G7, reunidos en el Reino Unido, a propuesta de Cameron, que era el primer ministro inglés, y Sarkozy, que era, y convocando a algunos expertos en el tema, hablan de la emergencia sanitaria que significa esta enfermedad. Es decir, ¿cuánto tiempo pasa para que el mundo de alguna forma diga, bueno, estamos frente a un grave problema, como otros problemas, pero un grave problema de la salud pública? 2013, donde entonces se establecen pautas para realizar, para, por ejemplo, protocolos donde comprometer a los gobiernos locales, nacionales, a través de la Organización Mundial de la Salud, para que se iniciaran, se conociera más de la enfermedad, apostar a la investigación y apostar al diagnóstico precoz. ¿Cómo estamos hoy? Y bueno, tenemos un proyecto y un trabajo que iniciamos de detección precoz, por ejemplo, o de detección de factores de riesgo, que es lo que se hizo, por ejemplo, SIADAP comenzó en el 2005, más o menos, recién ahora, hace 2 años, al ser declarado Paysandú Comunidad Solidaria, eso implicó, con el Alzheimer, implicó un protocolo que marcaba la necesidad de hacer campañas de promoción, divulgación, todo lo que han participado los medios, pero le agregamos detección precoz. Y eso es lo que se está haciendo en policlínicas rurales y urbanas. Pero es un trabajo como de sensibilización y de acercamiento al tema, ¿no? Y hoy por hoy se está haciendo la detección. De esta forma, a través de las políticas municipales, se está trabajando en la derivación de las situaciones de riesgo a través de la política memoria en el hospital, y también en el ámbito privado se están haciendo estudios que tienen que ver con el diagnóstico de eventuales aparición del trastorno cognitivo leve, y etcétera. Es decir, estamos de alguna forma en Paysandú acompañando las recomendaciones que se hacen a nivel internacional, ¿no? Tratando de cumplir con este tema, por ejemplo, promocionar, divulgar, democratizar el conocimiento, hablar de factores de riesgo, realizar campañas, muy humildemente, con un perfil adecuado. Pero yo creo que Paysandú está haciendo, en el tema salud, en todo el sistema de salud en Paysandú, con respecto a este tema, se está trabajando bastante bien, por no decir bien, a comparado a otros lugares donde el desarrollo todavía no marca ningún tipo de tareas como acá, ¿no? ADAP surge. La primera reunión, yo te digo 2004 o 2005, el centro es en el 2006, pero el 2005, la primera reunión en los patios del diario El Telégrafo, y fue a iniciativa de un grupo de familiares que nos convocaron y de alguna forma fuimos y hablamos, y ahí surge la idea de realizar una tarea con gente, realmente la gente y los familiares en ese momento demostraron tener una idea muy clara, porque hablamos de 2005, cuando yo te digo que recién en el 2012 ministros de salud pública en otros lugares, de países desarrollados, dijeron, acá tenemos un problema. Y sin embargo hubo familiares, por eso las iniciativas que surgen de la comunidad, la importancia
de estas cosas que surgen por interés de la gente. Y eso me parece que es lo más importante. No vino ningún iluminado, ninguno de nosotros a decir, señores, ustedes tienen que hacer tal cosa. Nada, nada, nada. Fue la gente que dijo, vamos a juntarnos y hacer algo por los pacientes que ya había en ese momento. Entonces, sí. No, entonces digo, ahí surge, y claro que ADAPT se convierte en un referente porque la comunidad le puso en el lugar de referente. Para el paciente, para la gente en general, para los cuidadores profesionales, es decir, los cuidadores que se dedican a esto, a cuidar, y para los cuidadores que son familiares y cuidadores. Y ha sido un desarrollo de más de 10 años donde subsistimos gracias a la comunidad. Y por eso, esa es la fortaleza, no es la debilidad. Depender del aporte de la gente no te hace débil, te hace fuerte. ¿Y por qué? Y bueno, tenemos el aporte de los familiares, el aporte del presupuesto participativo, donde la gente dice, yo no tengo dinero para colaborar con ADAPT, y colabora con lo más importante, que es el voto. Nunca hemos perdido un presupuesto participativo. Una comisión de apoyo que hace beneficios desde un huevo Pascua hasta una cena, hasta, bueno, son muy creativos. Los leones, que una parte de su rifa anualmente siempre nos concedían. El local, que en un momento funcionábamos en el Instituto Canadá, después nos mudamos al Salón de la Comunidad Israelita de Paysandú, en Montecaseros, ahí. Y después ahora, por la curia, tenemos un comodato otorgado por la curia, es decir, el obispo de Salto, en un terreno que es de la iglesia, y entonces trabajamos ahí y con el presupuesto participativo montamos todo lo que es el edificio ahí en el terreno, en Washington 843. Entonces digo, eso es lo bueno, muchas instituciones sin ningún condicionamiento político partidario, ningún condicionamiento religioso, porque participa todo el mundo, y es la gente que ha sostenido esto y se ha convertido en un referente. Y el deber nuestro es devolverle a la gente esto, información, estar atentos a la última información, hacer talleres. Estamos haciendo permanentemente cursos de formación para cuidadores. Este año se van a profundizar más, incluso con empresas de cuidados que van a contar con ADAPT como parte de la formación de las personas de esas empresas de cuidados. En ADAPT se ha tratado de hacer esto, que es informar, promover, liderar las campañas de información, la asistencia a partir del centro diurno, y tenemos a esta altura ya 20 pacientes en el centro con una lista de espera y ampliando el local en este momento, ¿no? Es decir, seguramente vamos a duplicar. Profesionalizamos el trabajo en ADAPT. Esto ha sido progresivo, lento, pero sin pausa, ¿no? Ahora hay un equipo técnico, hay dos psicólogos trabajando, asistente social, fisioterapeutas, y se hace docencia, y han pasado pasantes de la Facultad de Psicología, estudiantes del ICEF con sus docentes respectivos, estamos participando en estudios de investigación, y lo que se le ha brindado al paciente es un espacio de estimulación cognitiva, basado en distintas técnicas que aplica el psicólogo que dirige esto, que es complementario y a su vez puede ser el único tratamiento. Hay pacientes que de repente no toleran la medicación que hay y pueden trabajar perfectamente con estimulación cognitiva y tienen el mismo rendimiento. Mismo rendimiento de la medicación que la estimulación. Nosotros, realmente, como tanto en el hospital como en COMEPA, existe la medicación que se da en todos lados, hacemos la medicación y la estimulación cognitiva. Y trabajamos sobre todo con una psicóloga que específicamente trabaja con la familia y con los cuidadores. Entonces eso es importantísimo. En eso del lema, cuidar al cuidador. Cuanto mejor está el cuidador, mejor también marcha el paciente. Es parte del tratamiento. El 24 de marzo de 2017, a impulso del intendente Guillermo Caraballo, Paysandú fue declarada comunidad solidaria con el Alzheimer. Mediante un convenio con la Asociación de Alzheimer Paysandú ADAPT, la intendencia se transformó en la primera del país en concretar esta acción, asumiendo la tarea de desarrollar exámenes para la detección precoz de la enfermedad.
dispone de recursos humanos y materiales para realizar pesquisas en todo el departamento. El doctor Marcelo Luaces, del área de servicios médicos de la Intendencia, y el médico psiquiatra Gustavo Curbelo, coordinan las pesquisas en el marco de las redes de atención primaria de la salud, estableciéndose las primeras bases operativas en las policlínicas de la Intendencia INVE de Barrio Obrero y San Antonio. En julio de 2017, en un hecho sin precedentes para nuestro país, se llevó a cabo la primera pesquisa de factores de riesgo en la localidad del interior departamental, cuando se realizaron varias entrevistas en La Tentación. NADAP, en el interior del país, es el único centro diurno, el único proyecto de este tipo que hay en el interior. Y en Montevideo, que tuvo un nacimiento en el año 91, después se dejó de trabajar y empezaron casi nuevamente AUDAS en Montevideo, a la altura que empezó ADAP, conjuntamos las dos instituciones, junto con el Instituto de Gerontología y el Instituto del Bienestar Social, que es una institución notable que tiene el país desde hace muchísimos años. Esas instituciones conformamos la Federación de Alzheimer y Demencia del Uruguay. ¿Pero por qué? Una, porque quisimos, y otra porque fue una recomendación del referente de la Organización Mundial de la Salud, que vive en El Salvador, que es una persona, un ciudadano holandés, que trabaja para OMS, y la recomendación que hace el organismo internacional es este, que se nucleen en cada país todas las instituciones que trabajan en este tema, para que haya una única vía de comunicación, OMS, Alzheimer Internacional, FADUR. Ese es el eje, para que no se pierdan recursos o se dupliquen. Entonces, claro, el deber, a partir de esta conformación de la federación, que es muy significativo que se haya elegido Paysandú para el lanzamiento. La idea nuestra justamente es extender la experiencia al resto, respetando las dinámicas de cada comunidad, ¿no? Pero hay algo incipiente que estamos haciendo en Salto. A instancia del intendente Orsi de Canelones fuimos hace un tiempo a exponer la idea en Canelones. Pero está bueno lo de la idea de FADUR, que es cómo se canalizan todas las inquietudes, se van sumando instituciones y somos los interlocutores frente a organismos internacionales que son los que nos dan las recomendaciones, ¿no? Hace un día muy hermoso, ¿verdad? Sí, hace un día muy bonito. No lo había de fresa. Pero si es de fresa, mi amor. A mí me gustan mucho los pájaros y las flores. Ya lo sé, cariño. Thank you.
día, mi amor. ¿Sabe quién soy yo? ¿No sabe quién soy? ¿Has visto mi pajarito? No. Se me ha perdido. Qué día tan hermoso. Sí, hace un día muy bonito. ¿Te gusta? Mucho, María. ¿Jacinto? Ay, María. ¿Estás cansada? Sí. Vamos a casa.